panel del día de hoy, que tiene por tema ¿qué significa hacer ciencia social en nuestra sociedad actual? ¿Se escucha? Buenas tardes, todos y todas. ¿Escuchamos? Vamos a continuar. Me permito saludarlos, saludar especialmente a las personas que nos visitan desde lejos, que ya he saludado a varias a compañeras y compañeros de centros universitarios que nos acompañan hoy, estudiantes, académicos, académicas. Una felicitación al CICDE por la organización y vamos a iniciar con la presentación del doctor Luis Paulino Vargas Solís. Don Luis Paulino es economista y máster en Relaciones Internacionales, doctor en Gobierno y Políticas Públicas, catedrático universitario. Sus temas de investigación, que son amplios, pero citaré algunos: neoliberalismo, estrategias de desarrollo, globalización, tratados comerciales, propiedad intelectual, crítica a la teoría neoclásica, post-keynesianismo y economía crítica. Actualmente es nuestro director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED, autor de 12 libros, ganador del Premio Nacional Aquileo Echeverría 2011 por su libro La Llave y el Candado, Realidad e Ideología de la Propiedad Intelectual, de la editorial UNED del 2010. Le doy la palabra al doctor Luis Paulino Vargas Solís. Buenas tardes. Muchas gracias a Lisette por acompañarnos acá como nuestra conductora de esta mesa, siendo ella nuestra vicerrectora de investigación. Y desde luego muy complacido y muy honrado de compartir esta mesa con dos colegas a quienes estimo y admiro muchísimo, que son el doctor Carlos Sandoval y la doctora Roxana Hidalgo. La exposición que yo voy a hacer, y ustedes por favor me van a disculpar por eso, es típicamente la de un economista, es una reflexión sobre la economía. Pero una reflexión crítica que tiene que ver con, digámoslo así, los sustentos epistemológicos de la corriente económica principal desde una perspectiva crítica. Y refleja mucho, 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 mucho el tipo de preocupaciones que hoy día me mueven en mi trabajo académico y como profesor y científico social. La he titulado La ideología economicista dominante, una reflexión epistemológica sobre sus orígenes. La economía es seguramente una ciencia social bastante peculiar. Con alguna frecuencia se autodenominaba a sí misma como la reina de las ciencias sociales y hasta a veces ocurre, como nos lo muestra la misma Universidad de Costa Rica, que se la ubica en un lugar distinto y aparte del que se le asigna a las otras ciencias sociales dentro de la organización institucional. La economía en particular ha pretendido ser a las otras ciencias sociales lo que la física representa para las ciencias naturales o en general para el conjunto de las ciencias. Es decir, ha tenido la pretensión del rigor matemático e incluso de la predicción más allá de lo que usualmente reivindicarían para sí las otras ciencias sociales. Y sin embargo, en sus orígenes la economía no necesariamente quiso configurarse de esa forma. No al menos si tomamos como referente los economistas clásicos de fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, la preocupación de Adam Smith, David Ricardo Malthus u otros de los iniciadores de esta disciplina giraba principalmente alrededor de las preguntas que surgían del paisaje que dibujaba un capitalismo emergente en rápido ascenso, pero aún en disputa con un viejo orden económico y social en plena decadencia, pero aún poderoso. Intentaban así hacer inteligibles los procesos de desarrollo del capitalismo, incluso la posibilidad que, no obstante la tempranía de aquel momento histórico, ya suscitaba temores de que el sistema entrara en la meseta de un estancamiento perdurable. Ya entonces quedó asimismo planteado el problema del valor, sus orígenes y su posible medición,
algo que pasará a ser elemento medular de toda teorización económica en cualquiera de sus vertientes. Al retomar las elaboraciones clásicas del valor, Marx intentó subsanar algunas de las falencias en las teorías del valor de sus antecesores, y en especial, al tratar de afinar la teoría del valor trabajo, Marx de alguna manera profundizó una línea de trabajo a la que Ricardo le prestó especial atención, no solo en relación con la importancia atribuida al trabajo como fuente del valor, sino también en el esfuerzo por identificar un patrón estable de medición de ese valor. En Smith, el concepto de valor aparece incluso confundido con una teoría de la distribución. Ricardo intenta introducir una especie de mercancía patrón, en su caso el trigo, para la medición del valor. Marx logra darle mucho más rigor a la teoría mediante la introducción del concepto fuerza de trabajo. Marx, sin embargo, más que sus antecesores clásicos, cede a una tentación que luego se volverá epidemia en la economía neoclásica, la derivación de leyes de pretendida validez universal. Ya eso está presente en su concepción lineal de la historia como una especie de ascender teleológicamente determinado hacia la consumación de los tiempos en la sociedad comunista sin clases sociales. Pero también se le encuentra en algunas otras de sus formulaciones, por ejemplo, su muy conocida y siempre polémica ley de la tasa de la ganancia descendente. Por otra parte, y mientras Marx trabajaba por radicalizar la teoría heredada de los clásicos y convertirla más que en una crítica radical al capitalismo, más bien en un instrumento para su demolición, surgía simultáneamente la corriente que luego hemos designado como neoclásica, destinada a expulsar de la economía cualquier rasgo de transgresión o amenaza al orden capitalista, ya entonces plenamente consolidado. Reconocer esto último, en todo caso, no comporta ninguna afirmación en términos de intenciones conscientes o conspiraciones deliberadamente urdidas. Ya en los años 50 del siglo XIX, el economista alemán Gossen aporta los primeros elementos de lo que luego, sobre todo en manos de Barras, Jevons y Marshall, desde Lausana, Austria e Inglaterra y a las alturas de los años 70 y 80 del siglo XIX, pasará a constituir el núcleo fundamental de la teoría neoclásica. El viraje fundamental está en la teoría del valor. Esta migra desde el trabajo o la fuerza de trabajo como fuente del valor hacia la subjetividad humana, particular, entendida la subjetividad humana como el placer derivado del consumo, y esta subjetividad humana como origen del valor. Es el desplazamiento entonces de la teoría del valor trabajo, con sus implicaciones potencialmente subversivas para el capitalismo, hacia la teoría del valor subjetivo, de la cual surge incluso la ficción ideológica, sobre todo propalada por Samuelson, según la cual el consumidor es el rey que determina hacia dónde caminan los mercados y qué debe producirse y cuáles empresas e industrias florecen o decaen. Pero aún hay otra cuestión que resulta perturbadora para la investigación económica: el cómo se logra coordinar un sistema económico descentralizado, como en efecto lo es el capitalismo. Smith lo resolvió en términos más bien metafísicos desde su célebre evocación de la mano invisible, pero en su obra no hay una elaboración teóricamente rigurosa de esa idea. Esta queda planteada como al modo de una metáfora que sugiere que hay alguna forma no visible y sobre todo no comprensible de coordinación. Con Marx el asunto se resuelve como si dijéramos dándole vuelta a la tortilla. Para Marx el capitalismo es esencialmente un sistema anárquico, evoluciona según las leyes del capital, así lo postulaba el propio Marx, pero estas leyes le imprimían un carácter contradictorio marcado por crisis cada vez más profundas que generaban las condiciones para la rebelión del proletariado y eventualmente el derrocamiento y destrucción del sistema mismo. Entre los neoclásicos, y destacadamente con Balras, resurge el interés por dilucidar los mecanismos de coordinación del sistema, en su caso con el propósito teórico de demostrar su capacidad para coordinarse en forma equilibrada y estable. Surge entonces la teoría de la competencia perfecta y la teoría del equilibrio general, que con refinamientos posteriores, como la definición del óptimo tal cual lo aportó Pareto, sobrevive hasta nuestros días como el núcleo principal de la teoría económica dominante y más aún como una especie de centro de irradiación de ideología
que ha contribuido decididamente a consolidar la idea, presente ya en la noción de mano invisible de Smith, según la cual la búsqueda egoísta del provecho personal conlleva los mayores beneficios para la sociedad en su conjunto. Barras construye un edificio teórico que básicamente intenta ser una formalización rigurosa y matematizada de la idea de la mano invisible, de la mano invisible de Smith. Y sin embargo, su esfuerzo logra resultados poco satisfactorios, puesto que intentando entender cómo se coordina una economía descentralizada, termina por introducir un mecanismo institucional centralizado. El famoso subastador a cargo de mover los precios y hacer que las ofertas y las demandas coincidan. Es paradójico que en el intento por demostrar teóricamente que el capitalismo estaba dotado de la virtud maravillosa de poder coordinar millones de decisiones descentralizadas, se terminase por introducir un mecanismo ad hoc centralizado, lo cual no impidió que años después Friedrich Hayek resaltase la superioridad del capitalismo sobre el socialismo, aduciendo justamente lo que no estaba demostrado, que lograba coordinar exitosamente esa multitud de decisiones anónimas. Ya entrado el siglo XX, esta teoría fue trabajada intentando perfeccionarla a cargo de autores como Arrow y De Bru, entre algunos otros, y sin embargo, y contrario a lo que se les enseña a los estudiantes en las escuelas de economía, no es una teoría que pueda sostenerse sobre sus propios cimientos. De hecho, esos cimientos están derruidos. El problema radica no simplemente en la manifiesta falta de realismo de sus hipótesis y premisas, lo cual es por completo evidente, sino, y lo que es peor, en el hecho de que como construcción matemática altamente abstracta y sofisticada resulta simplemente inconsistente. El núcleo de la teoría es el concepto de equilibrio, pero este les plantea un callejón sin salida. No logran demostrar que el equilibrio es único ni que es estable, con lo cual toda la abstracción se derrumba estrepitosamente. Pero la teoría neoclásica no solo ha sido atacada a fondo en sus elaboraciones fundamentales sobre la teoría de la competencia perfecta y el equilibrio general, que es a lo que acabo de hacer referencia, sino también en muchas otras de sus facetas más importantes. Ya Keynes, en los años 30 del siglo XX, se trabajó abajo la llamada ley de Say, que presuntamente postulaba la imposibilidad de cualquier crisis de sobreproducción en el capitalismo. Luego, en 1953, Joan Robinson abrió el famoso debate sobre la teoría del capital, que enfrentó a un grupo de economistas críticos del Cambridge británico, incluyendo a Serafa y a Pacinetti, aparte de la propia Robinson, versus los neoclásicos del Cambridge estadounidense, con Paul Samuelson y Robert Solow a la cabeza. De ahí derivó la demolición de otro aspecto clave de la teoría neoclásica, no solo la teoría del capital, sino también la determinación de los precios de los factores por la productividad marginal y, por lo tanto, toda su teoría de la distribución. Pero luego, algunos otros elementos importantes de esa teoría, incluso la teoría de la firma, han recibido ataques igualmente devastadores. La teoría neoclásica intentó hacer volver a la vida sus viejas tesis, en especial aquellas que Keynes desprestigió, mediante elaboraciones que datan de los últimos decenios del siglo XX, en especial las teorías de las expectativas racionales, la de los mercados eficientes y la de los ciclos reales. Y sin embargo, y a estas alturas, ya es difícil tomarse ninguna de esas elaboraciones en serio. El mundo económico de fines del siglo XX e inicios del XXI se modeló según lo que esas teorías prescribían y su fracaso resulta a estas alturas realmente clamoroso. Lo cual, valga recalcar, reedita la validez de las críticas keynesiana y marxista. La primera en relación con la imposibilidad de los mercados capitalistas de establecer equilibrios virtuosos de pleno empleo, la segunda en relación con el carácter asimétrico y conflictivo de las relaciones de producción y distribución en el capitalismo. Con la revolución marginalista del decenio de 1870, la economía tomó resueltamente un rumbo epistemológico bien establecido. Intentó asimilarse a la física y en particular a la física newtoniana
imaginando el mundo de la economía como un espacio de fuerzas en equilibrio. En concordancia con lo cual se propuso derivar leyes que presuntamente habrían de ser independientes de la historia. Y esto último en al menos dos sentidos, porque se supondría ser leyes válidas para todo tiempo y lugar, pero en particular porque se suponían leyes que operaban como al modo de un engranaje que resultaba de la sumatoria de múltiples individualidades y de las decisiones individuales así asumidas, pero de individuos cuyos gustos y preferencias se modelaban fuera e independientemente de todo referente cultural e histórico. Las decisiones resultantes eran igualmente vacías de cualquier referente sociohistórico, pero más aún eran sumadas para dar lugar a agregados más o menos amplios, pero de una forma tal que ello no entrañaba ninguna interacción social, lo cual simplemente reeditaba en niveles más elevados el mismo carácter deshistorizado y desculturalizado de toda la construcción. He dicho que también Marx cedió en su momento a las tentaciones que la física newtoniana le planteaba, de modo que también él quiso desarrollar leyes económicas. Y sin embargo, sus leyes, al menos las que atienden propiamente al capitalismo, sí poseían un estatuto histórico bien delimitado. Valían dentro del espacio histórico en que se situaba el capitalismo, si bien con un énfasis más bien determinístico desde lo propiamente económico. En general, la evolución posterior de la teoría marxista conservó este gusto por el enunciado de leyes, aquellas que se suponían determinaban el funcionamiento del modo capitalista de producción y que habrían de conducir, más pronto que tarde, a su derrocamiento. Como sabemos, la vulgata soviética y estalinista llevó estas tendencias hasta su expresión extrema y más simplista. Siendo que los economistas clásicos no sintieron especial necesidad por el desarrollo de leyes, una posible excepción podría haber sido Malthus y su ley de la población, es sin embargo llamativo que las dos grandes ramas en que luego se dividió la tradición clásica, el marxismo y el marginalismo o teoría neoclásica, sí optasen por esa vía. Pero sin duda fue la segunda de estas vertientes, la teoría económica neoclásica, la que tomó la delantera y no solo porque logró una sofisticación matemática que el marxismo nunca ha alcanzado, sino porque además en su intento por emular a la física terminó siendo una construcción completamente abstracta que acaso podría tener algún sentido matemático, aunque a veces eso se pone en duda, pero no económico y por lo tanto tampoco social ni histórico. Keynes, sin embargo, introdujo algo que sus críticos, tanto de izquierda como de derecha, son remisos a aceptar o acaso simplemente no lo han comprendido. Que el capitalismo, como en particular los mercados capitalistas, son sistemas complejos y por ello mismo sistemas cuya evolución está dominada por el signo de la incertidumbre, lo cual hace que estén abiertos a múltiples posibilidades de evolución, lo cual también torna improbable la posibilidad de predicción. Cierto que Marx, por su parte, insistía en el carácter caótico del capitalismo, pero ello no le impedía afirmar que caminaba hacia su derrumbe definitivo y su sustitución por el socialismo. Keynes, mucho más modestamente, simplemente dejó sembrada la semilla de la duda. La evolución de los mercados no es predecible, nos dijo Keynes, de donde se derivaba, al menos implícitamente, que resultaba aventurado intentar predecir hacia dónde caminaba el capitalismo mismo. Esta es una idea que Wallerstein ha recogido con su teoría del sistema del mundo capitalista y de sus análisis de la crisis del sistema. Un detalle interesante es que en su caracterización del capitalismo, Keynes habló de incertidumbre e implícitamente de sistemas complejos, mucho antes de que estos conceptos adquiriesen estatuto respetable en el campo de la física. De hecho, Keynes usó el concepto de incertidumbre a inicios del decenio de los 20 del pasado siglo en su tratado sobre probabilidad, varios años antes de que Heisenberg postulara el principio de incertidumbre en la física cuántica. En Keynes encontramos, pues, dos acontecimientos que los historiadores de la economía han ignorado: un distanciamiento del propósito de emular la física mediante la enunciación de leyes que presuntamente rigen el funcionamiento del sistema, como también una aplicación original e independiente de conceptos que solo posteriormente aparecieron en la física, aunque con significado solo en parte similar.
Pero además Keynes puso un énfasis en la vida concreta de las personas comunes y corrientes, que desde luego estaba ausente y lo sigue estando hoy día en la teoría neoclásica, y la cual aparecía en el marxismo contaminada o más bien opacada bajo la promesa futura de una sociedad comunista perfecta. En su famosa frase, la de Keynes de 1923, el largo plazo es una, abro comillas, el largo plazo es una guía confusa para la coyuntura, en el largo plazo estamos todos muertos. Los economistas se plantean una tarea demasiado fácil y demasiado inútil si en cada tormenta lo único que nos dicen es que cuando pasa el temporal, y que cuando pasa el temporal, el océano está otra vez tranquilo, cierro comillas. Ocurre incluso que alguien, y me refiero a un prestigioso profesor de la Universidad de Harvard de apellido Ferguson, interpreta esa frase en clave homofóbica como una expresión egoísta fruto de la homosexualidad de Keynes. Lo cierto es que su significado es exactamente el inverso. Se trata de un llamado de combate contra el dolor humano hoy, por lo tanto, una reivindicación del derecho a una vida digna para cada ser humano, el cual se ve inevitablemente pisoteado cuando la gente sufre desempleo, hambre y pobreza. Puesto de otra forma, la dignidad de las personas no puede esperar a que los mercados vuelvan a un equilibrio presuntamente virtuoso, pero inevitablemente falaz, tal cual lo propone la teoría neoclásica. Pero tampoco puede la gente esperar a que se dé la parucía de la sociedad comunista perfecta, una idealización que el marxismo ha alimentado y que ha justificado muchas muertes. Cuando por otra parte es fácil demostrar la falacia implícita en el ataque homofóbico de Ferguson contra Keynes, tan solo con que recordemos la forma sistemática como este reflexionó y aportó para la construcción de un sistema monetario y comercial internacional que promoviera en el largo plazo la estabilidad económica y el empleo. ¿Acaso el exabrupto de este señor Ferguson pueda servir para recordar que ser un economista crítico y además ser homosexual sigue siendo una aventura riesgosa? De tal modo, Keynes, quien tenía de sí mismo la imagen de un hombre más bien moderado y conservador, brindó contribuciones esenciales para un viraje epistemológico y ético de en la economía, un viraje que tiene sentido tanto respecto de la teoría neoclásica como del marxismo, aunque Keynes y sus continuadores más consecuentes, desde su contemporánea Joan Robinson hasta Paul Davidson en la actualidad, tienen algo en común con el marxismo: el escepticismo sobre la capacidad del capitalismo para satisfacer la humana aspiración por una vida digna, tan feliz como pueda ser posible dada nuestra condición humana. Vuelvo a la pretensión tan cara a la economía neoclásica y un poco al marxismo de hacer de la economía una ciencia social que emulase la física. Ello, como he dicho, se expresa de dos formas: en la sofisticación matemática que se le intenta dar y en la derivación de leyes de pretendida validez universal. En su momento, ello suscitó el entusiasmo de Schumpeter, quien incluso seleccionó a Walras como el más grande economista de la historia, atribuyéndole ser el que logró hacer de la economía una ciencia exacta. Curiosamente, Alfred Marshall, contemporáneo de Walras y como este uno de los fundadores de la economía marginalista o neoclásica, era escéptico respecto del uso de las matemáticas en economía, no obstante que él mismo había llegado a la economía desde las matemáticas. Más en todo caso, es cierto que en su evolución posterior y con mucho mayor énfasis en los últimos decenios hasta el momento actual, la teoría neoclásica ha buscado alcanzar niveles de matematización cada vez más altos, a lo cual va unida una terca búsqueda de posibilidades predictivas a través del desarrollo de métodos econométricos cada vez más aparatosos. Sobrevive aquí de forma clarísima el esfuerzo y la intención por hacer que la economía sea como la física: matematizada, abstracta, capaz de predicciones a partir de leyes enunciadas. Todo esto no pasa de ser una pretensión absolutamente banal. La realidad lo ha ratificado con contundencia, pero además la crítica teórica lo ha dejado claramente sentado. De hecho, piezas centrales de toda la teorización neoclásica son hoy simplemente zombies, muertos vivientes que andan por el mundo causando grandes estropicios, pero que empeñosamente se resisten a irse a la tumba, que es el único sitio donde deberían estar. En ese sentido, la barroca parafernalia matemática de que se viste la teoría neoclásica tiene efectos realmente perversos. Toda la abstracta fantasía teórica así construida termina por no tener significado económico alguno. Es como el modo de una elegante gimnasia mental que construye mundos de fantasía que nada dicen de la realidad y que por ello mismo son una pésima y muy peligrosa guía para enfrentarse a esa realidad.
De ahí quizá, y por otra parte, la insensibilidad frente al dolor humano que manifiestan la mayoría de los economistas neoclásicos ortodoxos, resultante posiblemente de que miran el mundo a través de unos anteojos epistemológicos y teóricos que hacen de la economía un sistema vacío de cualquier contenido humano concreto, de cualquier contenido de humanidad concreta. Para alguien como yo, un modesto economista situado en el mundo pequeñito de un pequeñito país periférico, todo esto tiene la urgencia propia de alguien que ha intentado plantearle cara a la marejada abrumadora de una ideología economicista que incluso de forma inadvertida e inconsciente hunde sus raíces y se alimenta de toda esa teorización surgida en la llamada revolución marginalista del decenio de los 70 del siglo XIX. Una ideología economicista que ha devenido un poder gigantesco, el cual no solo impone agendas de política pública en Costa Rica y alrededor del mundo, sino que además ha infectado el sentido común dominante, hoy en gran medida modelado según las fantasías del egoísmo virtuoso y los mercados mágicamente autorregulados. La lucha en ese sentido es terriblemente desventajosa, pero para darla es preciso, antes que nada, entender dónde y cómo nació tal locura. De ahí la importancia de intentar la crítica que aquí he dejado esbozada. Muchas gracias. Muchas gracias a don Luis Paulino por su aporte en este panel que nos hace reflexionar sobre qué significa hacer ciencias sociales en esta época. Seguidamente escucharemos a la doctora Roxana Hidalgo Sirinac, psicóloga y psicoanalista costarricense, doctora en sociología con énfasis en psicología social de la Universidad Goethe, Alemania, especialista en el campo de las relaciones entre el psicoanálisis, feminismo, teoría de género y teoría crítica. Es directora de la maestría académica en teoría psicoanalítica de la Universidad de Costa Rica y profesora catedrática en la misma universidad. Entre sus publicaciones destacan La Medea de Eurípides hacia un psicoanálisis de la agresión femenina y la autonomía, feminidad, migración y trabajo doméstico en Costa Rica entre la servidumbre y la resistencia, La mujer como sujeto de deseo, ensayos desde el psicoanálisis y el feminismo. La escuchamos. Muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes. Muchas gracias al SIGDE y a Luis Paulino por esta invitación y a ustedes por estar acá. Para mí es un honor poder participar en estas jornadas. Yo les voy a hablar un poco de algunas reflexiones teóricas y de una experiencia de investigación que he venido realizando hace algunos años, en las cuales creo que lo que se ha jugado, digamos, tanto en la investigación como en las reflexiones teóricas, es como un cuestionamiento de algunos principios epistemológicos de las ciencias sociales que me parece fundamental para poder construir otra forma de concebir la ciencia que no sea, digamos, como el concepto de ciencia occidental tan tradicional, tan vinculado a la cuestión esta de la evidencia y la empiria que planteaba el compañero en la mesa anterior. Yo le titulé así: las ciencias sociales hoy, diálogos posibles entre la crítica feminista, el psicoanálisis, los feminismos queer y postcoloniales. O sea, una mezcla bastante compleja y no tan común, pero que creo que brinda elementos interesantes. Primero, bueno, acerca de la relación entre psicoanálisis, feminismos, estudios queer y estudios postcoloniales. Yo creo que estas diferentes formas de pensamiento y también formas de praxis, en algunos casos praxis clínica o social, en otros praxis política, implican formas de conocimiento y praxis que cuestionan, por decirlo así, los saberes o los conocimientos o los discursos hegemónicos de la modernidad. O sea, de alguna manera son formas de pensamiento crítico que no pertenecen a disciplinas, ¿verdad? No son campos disciplinarios, sino que dialogan con las disciplinas y trastocan los límites de las disciplinas. Eso acá y a nivel mundial es muy importante porque yo creo que una de las grandes limitaciones que tenemos, por ejemplo, aquí en Costa Rica de una manera muy particular, es que las ciencias sociales, por ejemplo,
se ven de manera muy fragmentada, ¿verdad? Yo soy historiador, yo soy sociólogo, yo soy psicólogo, yo soy politólogo, yo soy economista, y entonces, bueno, este es mi campo y no te metas en mi campo porque vos te toca otra cosa, ¿verdad? Y yo creo que en esos momentos es absurdo un poco, ¿verdad? Pretender que yo puedo comprender el mundo desde una sola disciplina. Necesitamos los diálogos multidisciplinarios. Desde la psicología, yo creo que lo que podríamos comprender, o del psicoanálisis mismo, que es la orientación que yo manejo de la psicología, es muy poco si no dialogamos con otras disciplinas. Estas corrientes de pensamiento también implican rupturas paradigmáticas o especies de revoluciones científicas donde se trastoca de alguna manera los conceptos de, qué sé yo, de sujeto, de verdad, de objetividad, de racionalidad de la modernidad, y surgen, digamos, diálogos diversos, ¿verdad?, que no nos permiten seguir como asumiendo, digamos, el concepto de este yo cognoscente de la ciencia occidental hegemónica, ¿verdad? En ese sentido, son formas de pensamiento crítico que surgen como cuestionamientos de las relaciones de poder, de discriminación, de desigualdad que caracterizan las sociedades actuales y las sociedades occidentales desde hace bastante tiempo, en términos de relaciones de poder entre los géneros o relaciones de poder entre clases sociales, entre culturas, razas, etnias, entre elecciones sexuales diversas, por ejemplo, entre generaciones, entre grupos sociales considerados desviados, aunque todos estos que acabo de nombrar son también de alguna manera considerados desviados frente a la norma hegemónica del sujeto moderno y racional de la modernidad, pero digamos grupos desviados como los locos, los delincuentes, las prostitutas, enfermedades tradicionales como por ejemplo la tuberculosis o los leprosos o los sifilíticos, actualmente las personas con SIDA, ¿verdad? Entonces, bueno, ese tipo de grupos, los niños y jóvenes, por supuesto, ¿verdad? Por ejemplo, que se consideran actualmente desviados, digamos, por ejemplo, en psicología se asume que el niño que tiene déficit atencional, por ejemplo, está desviado, está mal. Y resulta que el déficit atencional es parte de la infancia. O sea, un niño no puede tener la concentración que tenemos los adultos, tiene déficit atencional por naturaleza, o sea, él se va a interesar por una diversidad de objetos y de cosas que le llamen la atención, y eso es considerado en este momento, lamentablemente, por una mayoría de personas dentro del sistema educativo y dentro de la psicología y dentro del DSM-4 que nombraban en la conferencia anterior, como patología, ¿verdad? Entonces, bueno, estas formas de pensamiento cuestionan esas relaciones ¿verdad? De grupos generalizados, sexualizados, clasistas, racializados, en fin, inferiorizados, segregados, patologizados, ¿verdad? Otro elemento importante es que son formas de pensamiento crítico que tienen una relación ambivalente y contradictoria con la modernidad o con el pensamiento ilustrado. Por un lado surgen de la modernidad y del pensamiento ilustrado, y por otro lado cuestionan, ¿verdad? Ponen en duda las bases o los fundamentos de ese pensamiento ilustrado. Por ejemplo, el concepto del sujeto autónomo de Kant, el ego trascendental de Husserl o el sujeto fálico de Lacan son sustituidos por sujetos en proceso o en movimiento, sujetos que se encuentran fragmentados, en conflicto consigo mismos, alienados, discontinuos, ambivalentes y contradictorios. Y eso no quiere decir que estén enfermos, simplemente que somos así los seres humanos. Las oposiciones binarias, excluyentes y valorizadas jerárquicamente, sobre las cuales se ha fundamentado la historia y la cultura occidental, son cuestionadas, desmistificadas, trastocadas, invertidas y discutidas de múltiples formas y múltiples perspectivas. A ver, espíritu-cuerpo, razón-pasión, cultura-naturaleza, orden-caos, masculino-femenino, heterosexual-homosexual, sano-enfermo-contaminante, normal-patológico, desviado-discapacitado, fuerte-débil-vulnerable. Sabieron que toda la parte de la izquierda, digamos, la primera es lo que supuestamente está bien y todo lo otro es la otredad que está enferma o es inferior. Y a nivel, digamos, epistemológico, la relación entre sujeto y objeto de conocimiento, que uno se pregunta, bueno, ¿cómo en las ciencias sociales se puede hablar de sujeto y objeto de conocimiento? Si cuando trabajamos en ciencias sociales, trabajamos con seres humanos, con grupos, con colectividades, con instituciones, con sociedades. No son objetos de conocimiento, son sujetos de conocimiento, que producen conocimiento en la medida en que participan en las investigaciones, ya sea
con participantes directos y hacemos un trabajo de campo con gente a nivel de entrevistas, estadística, grupos focales o lo que ustedes quieran, como también si trabajamos con textos producidos por la gente, ¿verdad? Esos textos también son sujetos, ¿verdad? Escritos por sujetos y por lo tanto se convierten en textos discursivos que hablan de esa experiencia social, política, económica, subjetiva, digamos, de los actores. Luego la relación entre subjetividad y objetividad, ¿verdad? O sea, es como se asume que la subjetividad es lo que contamina, lo que confunde, lo que realmente daña la ciencia objetiva, digamos. Tenemos que, ¿verdad? La ciencia debe ser objetiva, debe hablar de la verdad. ¿Cuál verdad? ¿La verdad de quién? ¿Verdad? O sea, ni siquiera en la estadística más pura existen conceptos neutrales, ¿verdad? La persona que construye las estadísticas tiene una perspectiva teórica, metodológica, epistemológica, política e ideológica. O sea, carga prejuicios, carga mitos, carga estereotipos, ¿verdad? O sea, pertenece a una sociedad basada en relaciones de poder. O sea, es un sujeto que es mujer, hombre, negro, blanco, pobre, rico, más privilegiado, menos privilegiado. Y desde ese lugar tan complejo produce la encuesta, por ejemplo, ¿verdad? Y de esa encuesta va a cargar esa experiencia ese sujeto. O sea, que la objetividad, esta que pretende hablar, digamos, de una evidencia empírica absoluta, para mí no existe, ¿verdad? O sea, podemos decir que existen las sillas que están acá, que existe esta escena acá, digamos, ¿verdad? No podemos decir que no, que estamos aquí en una piscina. No estamos en una piscina, estamos en un auditorio del Instituto Cultural Mexicano, no estamos en un hospital tampoco, obviamente, ¿verdad? O sea, digamos que hay un consenso sobre eso. Pero bueno, ¿qué pasa si aquí hay un terremoto, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos que no, y se cae parte del edificio y salimos corriendo y tenemos que refugiarnos en algún lugar y conversamos sobre lo que nos pasó. ¿Y cuál va a ser la experiencia de cada uno de ustedes sobre lo que nos acaba de pasar? Obviamente, una cosa es la cantidad de sillas que se quebraron, la cantidad de paredes que se rajaron, la cantidad de personas heridas, de muertos, y otra cosa es la experiencia subjetiva, personal, ¿verdad? Que desde cada biografía y desde cómo vivimos el hecho, hoy, en este momento, dramático, digamos, y desde cómo lo vamos a contar, ¿verdad? Entonces, esa experiencia colectiva donde podemos compartir lo que ocurrió en esta escena poco dramática, es objetiva también. Esa narración que podemos hacer es objetiva, es real. O sea, es como yo la viví. ¿Y quién me puede decir a mí que yo no? Yo puedo decir, no, pero es que vieron, se cayó el edificio. No, pero, ¿cómo se te ocurre? Mira, si quedaron cuatro pilares ahí parados y aquí tres. Bueno, pero es que mira, pero todo el resto se cayó. Entonces, bueno, para una persona se cayó el edificio entero, para otro se cayó la mitad, para otro se cayó, ¿verdad? O sea, hay una experiencia subjetiva narrativa, digamos, que es fundamental. Y que desde las ciencias occidental se pretende que no, ¿verdad? En el término, digamos, de los estudios, por ejemplo, sobre narraciones, historias de vida, aspectos biográficos, qué sé yo, ¿verdad? Con los que yo trabajo también, ha surgido, por ejemplo, una serie de discusiones en torno a historias de vida de casos extremos, ¿verdad? Por ejemplo, de gente que vivió el Holocausto. Entonces, los testimonios, digamos, de esas personas, o los testimonios de personas que vivieron el terrorismo de Estado en América Latina, o masacres en Guatemala y sobrevivieron a esas masacres, donde mataron a toda la comunidad y quedaron vivas una, dos, tres personas, o una, ¿verdad? Y entonces la pregunta sobre, bueno, y esos testimonios, es que la persona estaba tan traumatizada, está media loca seguro, no tiene ninguna validez, ¿o sí? O sea, un sobreviviente del Holocausto y su narración, ¿tiene validez? ¿Científica? ¿O cómo la llamemos? Simplemente validez. Si no le quieren llamar ciencia, o si eso es ciencia o no es ciencia, bueno, es otra discusión. Pero tiene validez, es una verdad narrativa, subjetiva de esa persona, que la forma en que esa persona recuerde el campo de concentración o el centro de tortura donde fue maltratado brutalmente, o la forma en que desaparecieron a sus familiares, digamos, va a estar teñida por la experiencia subjetiva, por la biografía de esa persona, pero no deja de tener validez, ¿verdad? Entonces, un poco este cuestionamiento que hacen estos diferentes acercamientos teóricos y prácticos a los que yo estoy haciendo referencia, que creo que es importante, digamos, como cuestionarnos.
Aquí planteo la rigidez e inmovilidad de los cuerpos, las máscaras, roles, gestos, movimientos y acciones asignadas a esas oposiciones bipolares en el imaginario social hegemónico pierden sus contornos, sus fronteras inamovibles, por ejemplo, mujer, hombre, heterosexual, homosexual, ¿verdad? Su fuerza y su virulencia, para dejar espacio a lo ambiguo, a lo contradictorio, a lo paradójico, donde las fronteras de las diferencias y desigualdades se tambalean. Se mueven de sus lugares, espacios y tiempos para convertirse en experiencias fronterizas, intermedias o entremedias, terceros espacios, espacios transicionales, como dirían Winnicott o Baba, la convulsión a la repetición de lo inconsciente, de las prácticas performativas o de los hábitos, retomando algunos conceptos de autores importantes, como obviamente Freud, Judith Butler o Pierre Bourdieu, entran en cuestionamientos permanentes a partir de diálogos transdisciplinarios y multiparadigmáticos que producen conocimientos alternativos, fronterizos, nómades, que obligan a las perspectivas epistemológicas, teóricas, metodológicas de las ciencias hegemónicas a cuestionarse profundamente sus fundamentos. Bueno, esta es, digamos, como una primera introducción. A ver cómo me va con el tiempo porque tengo que irlo calculando. ¿Cuánto llevo? Nos quedan 11 minutos. Ah, bueno, vamos como por la mitad, está bien. Bueno, voy a pasar a esta parte para que me dé chance de contarles un poco de la experiencia y la investigación. Tal vez algunas reflexiones sobre, digamos que, por un lado, lo importante es que estas formas de pensamiento crítico o de praxis política crítica, que no son las únicas, hay otras, ¿verdad? Por supuesto, el narcisismo es fundamental y todas las críticas, digamos, que de ahí han surgido, por ejemplo, ¿verdad? Pero surgen, digamos, de las formas de poder hegemónicas que ha marcado la cultura occidental, y yo creo que más allá de esa, ¿verdad? Que no voy a profundizar en ello, pero que es un poco el tema de la colonialidad del poder, digamos, con todos los procesos de colonización y conquista de pueblos de América, de Asia, de África, etcétera, ¿verdad? Y los genocidios correspondientes, ¿verdad? Y las formas, digamos, de violencia brutal y de exterminio que produjeron, ¿verdad? Tanto el genocidio indígena, por ejemplo, como la esclavitud de los negros fueron experiencias realmente brutales de la modernidad, acompañando la modernidad, ¿verdad? Y el tema de los derechos humanos ha surgido muy ligado a estas historias, ¿verdad? O el holocausto, por ejemplo, judío, surgido también, digamos, de estas experiencias. Pero bueno, no solamente la colonia del poder, también está obviamente las relaciones capitalistas de producción, el modo capitalista de producción y las formas de desigualdad brutales que han producido, ¿verdad? Y que siguen produciendo, ¿verdad? Porque después de las luchas del siglo XX por una serie de derechos laborales, ¿verdad? En estos momentos están en crisis estos derechos laborales y con las políticas neoliberales la idea es, ¿verdad?, que el mercado triunfe sobre todo lo demás, el mercado y los medios de comunicación, por supuesto, y los sujetos humanos no tienen ninguna validez. O sea, el que está metido en el mercado, sí, pero aquel que no pertenece a las estructuras de poder del mercado, ¿verdad?, que no está dentro de las instituciones del mercado, está jodido, aquí y en cualquier lado. Bueno, por eso se van a producir, ¿verdad?, a la India, a la China, a Pakistán. O sea, yo tengo una hija de 2 años, donde toda la ropa, toda, es que no hay una sola ropa, yo creo que tal vez 1 o 2 vestidos, todas hechas en China. Digo, bueno, eso no es casualidad, ¿verdad?, podría ser hecha en otros lados, ¿no? Toda la ropa de los bebés, por lo menos que se venden aquí, es hecha en China, ¿verdad? ¿Cómo? ¿En qué condiciones laborales? No sabemos, ¿verdad? O todo lo que se produce en la India, en Pakistán, bueno, que sí sabemos, obviamente, ¿verdad?, cómo están produciendo Benetton, M&G, una serie de marcas, ¿verdad?, Zara, etcétera, y cómo los han sido acusados, ¿verdad?, de que no les importa, o sea, que tienen trabajo esclavo, y sobre ese trabajo esclavo, los iPhones, este maldito iPhone es producido como trabajo esclavo, o sea, y ha sido denunciado, pero ya no lo necesita, ¿verdad?, o no sé si tal vez no pudiera venir sin el iPhone, pero bueno. Eso es otro tema que tenemos que discutir. Pero todo lo que llevamos adentro, o sea, todo lo que compramos está producido con trabajo casi que esclavo o esclavo, literalmente, ¿verdad? De mujeres, hombres, niños, de lo que sea. O sea, ahí no se respeta nada. Ok, entonces, y luego, ¿verdad? Obviamente el tema del capitalismo y luego el tema de las estructuras patriarcales que son también fundamentales, ¿verdad? Como formas de poder en el sentido de la separación entre hombres y mujeres, ¿verdad? Como si fueran separaciones biológicas, genéticas, esencialistas, ahistóricas, ¿verdad? O entre los heterosexuales y todo lo otro
diversidades sexuales, que LGTB, no sé cuántos, ¿verdad? Que son un montón de diversidades, que antes ni siquiera se hablaba de ellas, ¿verdad? Eran tabú. Antes era tabú hablar, obviamente, de la violencia contra las mujeres. O sea, la mujer maltratada era legítimo que se le golpeara, porque pertenecía al hombre. Bueno, le pegaban, la golpeaban, la escupían, la mataban. Bueno, si la mataban, a veces podía pasar algo, a veces no, ¿verdad? Y estoy hablando de hace 20, 30 años, ¿verdad? No estoy hablando del siglo pasado. Bueno, sí, es el pasado, perdón. No del siglo XIX, del siglo XX, ¿verdad? Maltrato contra los niños. Agarrar a un chiquillo y darle 15 latigazos, ¿verdad? O agarrarlo con un zapato, con una lata y rajarle la cabeza. Bueno, mira, es que estoy educándolo, ¿verdad? Y bueno, y toda la violencia contra los grupos sexuales diversos, ¿verdad? Y contra las mujeres que tenían que salir al exilio de este país. Había mujeres homosexuales que tenían que irse a este país para poder soportar o para no tener que soportar la violencia y la discriminación brutal que había. Y estoy hablando de hace 20 años, 30 años. Entonces, bueno, estas formas de poder creo que están relacionadas con las ciencias, ¿verdad? Las ciencias no surgen fuera de ese contexto, surgen dentro de ese contexto y representando los intereses de grupos privilegiados, ¿verdad? ¿Cuál es el ejemplo, digamos, de esos grupos privilegiados? Este sujeto racional y autónomo de la modernidad, que es un hombre blanco, heterosexual, con poder económico, adulto, ¿verdad? Ese es el ejemplo claro, digamos, de científico objetivo. Todos los otros somos un poco sospechosos, ¿verdad? O sea, yo soy catedrática y sí, sacaste un doctorado y sí, mijita, pero usted es mujer. O sea, ubíquese, ¿verdad? Usted es mujer. Y bueno, ya eso por ahí que genera una cierta tara, ¿verdad? Una tara que no, ya no se dice hereditaria, pero que casi que podría ser nombrada como hereditaria, ¿verdad? Porque yo nací con XX, ¿verdad? Entonces, ¿es una tara hereditaria, sí o no? Y bueno, si además se es homosexual, o si además se es joven, o si además se es indígena, o si además es negro, otra tara. Otra tara. Son taras hereditarias que hacen que esa persona no tenga, ¿verdad? La capacidad de la objetividad, de la racionalidad, de esta seriedad que tiene este sujeto, que en realidad no existe, es un mito, pero bueno, sobre ese sujeto se crea esta realidad. Yo creo que entonces, de alguna manera, el tema de las ciencias o del, digamos, que me interesaría cuestionar rápidamente es, por un lado, la tensión entre ciencias sociales y ciencias naturales y la relación sujeto-objeto de conocimiento, o subjetividad-objetividad, ¿verdad? Bueno, ahí es donde yo pienso que el sujeto de conocimiento construye el conocimiento con el sujeto que participa en las investigaciones, ¿verdad? O sea, el sujeto que participa en la investigación no es un objeto, es un sujeto que piensa, que determina, que impone, que tiene una forma de presentarse ante el mundo, ¿verdad? Y que ese conocimiento de ese sujeto, ¿verdad?, y la relación que yo establezco con otro sujeto es conocimiento científico, pertenece al conocimiento de la ciencia, ¿verdad? No tiene por qué ser excluido. O sea, no hay que eso conseguirse como un método donde yo pueda liberarme de yo, desaparecer, ¿verdad? Y entonces convertirme en la científica, ¿verdad? Sí, como realmente que habla de la verdad pura, estamos muy equivocados. Esa verdad pura no existe en ninguna de las ciencias, pero en las ciencias sociales yo no me voy a meter con las otras, porque es más complicado. Pero en la ciencia social no existe esa pureza, ¿verdad? Como les decía, ni en la estadística. El contexto en el que yo interpreto. O sea, si yo interpreto o investigo o hago ciencias sociales en Costa Rica como mujer que me formé en los años 80 en la carrera de psicología en la Universidad de Costa Rica, o me formé en los años 50 en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, o me formé en la China y en Pekín en los años 90, por supuesto que mi biografía y mi contexto social y político me determinan, ¿verdad? Me atraviesan por todo lado. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Tomar conciencia de eso, saber que eso me está atravesando, no ignorarlo como se pretende, ¿verdad? Yo voy a construir un método que me permita obviar que soy china de los 90, gringa de no sé cuánto, o tica de tal. No, o sea, tengo que partir del contexto social en el que yo existo, conocer ese contexto, conocer el contexto social del sujeto con el que trabajo y desde esa contextualización histórica poder entender los datos. Y bueno, para ir terminando la parte teórica,
Bueno, igual el concepto de objetividad, de verdad, pasaría entonces por esa intersubjetividad construida, digamos, entre el sujeto y los sujetos que participan en la investigación. Y finalmente el concepto de ciencia debe ser cuestionado. ¿Qué es ciencia, verdad? ¿Y qué no es ciencia? Es complejo, es una discusión que hay que dar. Yo no creo que la ciencia tenga un conocimiento que se separe totalmente del conocimiento no científico. Creo que se construye a partir del conocimiento no científico, que tiene que dialogar con el conocimiento no científico, y que entonces las fronteras entre ciencia y conocimiento no científico no son claras, ¿verdad? Son permeables, son movibles, son discutibles. Y bueno, para contarles un poquito, si me da tiempo, de la investigación con la que yo trabajé, con mujeres migrantes nicaragüenses que se insertaron en el trabajo doméstico en Costa Rica, y que luego algunas de ellas, la mitad, unas no, o sea, quedaron trabajando como trabajadoras domésticas, otras se convirtieron en lideresas a través, digamos, de ONGs o de grupos organizados que fueron construyendo la red de mujeres migrantes, Astradomes, que lucha por los derechos de las trabajadoras domésticas, pero también de las migrantes, etcétera, ¿verdad? Lideresas de comunidades diversas también con las que yo trabajé. Yo trabajé con ellas, por un lado, a través de historias de vida, ¿verdad? Profundas, de muchas sesiones, de 3-4 horas cada sesión, eran procesos bastante intensos. Trabajé también participando en las luchas políticas de ellas, ¿verdad? En plantones en la Asamblea Legislativa, en la Casa Presidencial, en la lucha por la ley de trabajo doméstico que se logró en el 2007, o por tratar de reformar la ley de migración que no se ha podido, que tiene una serie de situaciones bastante discriminatorias, a través de la Mesa de Mujeres Migrantes y Refugiadas, que es una mesa que funcionó durante 4 años, en la que yo participé regularmente, y que era un grupo de gente de la sociedad civil tratando de luchar, ¿verdad?, o de aglutinar, digamos, las luchas de los derechos de las mujeres migrantes y refugiadas. Entonces, bueno, a través de estos diferentes espacios fuimos construyendo un conocimiento conjunto, ¿verdad?, que no fue tanto mi conocimiento, sino un conocimiento creado en ese diálogo con ellas. Las mismas entrevistas a profundidad que se utilizan, digamos, en las historias de vida, no son en realidad entrevistas a profundidad, son conversaciones, ¿verdad? Y a mí eso me parece como interesante porque un poco la gente cree que como que uno llega a sacar información sobre algo y entonces tiene que llevar una guía, ¿verdad?, de entrevista y preguntarle a la persona todo eso. Y entre más pregunté y entre más respuestas obtuve, más científico es. Yo no creo que sea así, ¿verdad? Esa es una forma, no tiene su validez o su legitimidad. Pero para mí, por ejemplo, la forma es llegar a conversar con la persona sobre su historia de vida y cómo la migración atraviesa su vida. Y que me cuente desde donde ella quiera y lo que ella quiera. Sin involucrarme yo, obviamente yo llevo temáticas y de pronto le pregunto, le digo que me profundice tal cosa o algo así. Me voy acabando, ¿sabes? Ya voy terminando. Bueno, nada más digamos como para contarles esta parte, ¿verdad?, que me parece muy importante, las historias de vida, porque yo creo que poder escuchar a la persona desde sus intereses, ¿verdad?, desde su propia visión de su experiencia y no desde mis intereses, construye otro conocimiento, ¿verdad?, construye otra empatía, ¿verdad?, o sea, porque tampoco se trata de que yo voy a entrevistar a una persona que me está contando que fue violada por su marido y que cuando tuvo a su hijo quería, o antes de tenerlo, quería abortarlo o regalarlo, y yo voy a quedarme muda, ¿verdad?, porque soy tan neutral y tan objetiva que yo no puedo opinar. Pues no, no me quedo muda, ¿verdad? O sea, opino, expreso algún tipo de sentimiento de dolor, porque por supuesto se impacta además cuando te lo cuentan con detalles, ¿verdad? Entonces, bueno, esa capacidad, digamos, de empatía y de entendimiento con el otro a través de dejar hablar al otro, ¿verdad?, a mí me parece que es fundamental. Y bueno, los otros espacios fueron igual, ¿verdad? Ir a participar con ellas en sus luchas para conocer cuáles son sus luchas. Yo las puedo conocer en entrevistas, en trabajo grupal, que también los hice, ¿verdad? Pero también los puedo conocer ahí, trabajando con ellas, ¿verdad? ¿Y quién me puede decir que esto es menos científico, verdad? Porque obviamente yo estoy involucrada. Si fui a un plantón de la Asamblea Legislativa, yo participé en el plantón, ¿verdad? Si fui al otro plantón, también participé ahí. O sea, no me voy a quedar allá como detrás, ¿verdad?, con una cámara tomando fotos a ellas. No, participé ahí con ellas, ¿verdad? O en espacios organizativos que tenían ellas con los diputados o con las diputadas o con ministro de trabajo, ministerio de trabajo, etc. Ahí estuve yo metida, ¿verdad? Y ahí se puede construir un conocimiento que obviamente tiene que recurrir a la reflexión teórica, a la contextualización de los datos,
a los estudios que se han hecho sobre la temática, o sea, el estado del arte, digamos, todos esos elementos ayudan, digamos, a darle objetividad a una investigación y no decir solamente lo que a mí me pareció de ella, ¿verdad? Sino lo que, o a que nos pareció entre todas, sino ponerlos en diálogo con otros elementos que ayudan, digamos, al tema de la objetividad científica. Pero bueno, lo dejo por ahí para... Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a doña Roxana Hidalgo, la doctora Roxana Hidalgo. Y me permito presentar al doctor Carlos Sandoval García, licenciado en Comunicación de la Universidad de Costa Rica, máster en Comunicación del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, México, y doctor en Estudios Culturales de la Universidad de Birmingham, Inglaterra. Es docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la misma universidad. Es autor, entre otras publicaciones, de Sueños y Sudores en la Vida Cotidiana, Trabajadores y Trabajadoras de la Maquila y la Construcción en Costa Rica, Otros Amenazantes, Los Nicaragüenses y la Formación de Identidades Nacionales en Costa Rica. Este es Premio Nacional de Ensayo, Un País Fragmentado, La Carpio, Dos Puntos Comunidad, Cultura y Política. De este ha sido coautor. Lo escuchamos, don Carlos, muchas gracias. Tenemos 20 minutos. Muchas gracias. Me da mucho gusto participar en esta celebración del quinto aniversario del SIGDE. Le decía a Luis Paulino más en privado por correo que me halagaba muchísimo la seriedad con la que se han tomado el aniversario y el esfuerzo de pensar lo que hacen y de pensar las ciencias sociales y de pensar la época. Me parece que hablo muy bien del SIDDE, de la dirección, del personal, de manera que felicidades. Y muchas gracias a ustedes por estar en esta tarde larga acá. Yo tengo una presentación que desde luego desde acá no podría ver y que si la bajamos los dejaré a ustedes a espaldas del escenario, entonces tal vez si nos pasamos para, porque la verdad no sabía dónde iba a salir, pero ya un compañero me dijo que sale por aquí. Ah, aquí está. Ah, perdón, yo soy el que ando perdido. Yo quisiera pues plantear algunas reflexiones que surgen de la experiencia de investigación, tratando de hacer como un ejercicio de mirar cuáles son algunos rasgos que caracterizan este inicio de siglo en relación con el tipo de ciencias sociales que hacemos y hasta qué punto lo que hacemos requiere repensarse en función del tipo de momento histórico que vivimos. Y sobre todo yo quisiera enfatizar tal vez la necesidad de problematizar o de pensar algunas antinomias o algunas oposiciones que suelen caracterizar distintas tradiciones en las ciencias sociales, entre ellas, qué sé yo, los enfoques más interpretativos y los enfoques más explicativos, y otros parecidos, que me da la sensación a mí que responden a un cierto contexto histórico y que no ayudan mucho a contribuir a pensar algunos de los rasgos centrales de las sociedades contemporáneas y de este inicio del siglo XXI, de manera que esos serían como los, tal vez los contenidos a los cuales yo quisiera referirme en estos ahora 18 minutos más. ¿Quién pasa la? Hazte pasar. Gracias. Bueno, una primera introducción sería como algunas observaciones sobre lo que a mí me parece que es característico de este nuevo siglo. Una primera, tal vez la más importante, es que hay, me parece a mí que estos años se caracterizan por diversas conflictividades e incertidumbres.
algunas de las cuales me parece a mí que son inmensamente complejas de entender y más aún de procurar intervenir de alguna manera en el curso que llevan. Por otra parte, me parece que las ciencias sociales son muy diversas hoy en día, se practican de muy diversas maneras, sea por disciplinas, por regiones, por enfoques, de manera que me parece que hasta cierto punto yo me resistiría a construir dicotomías del tipo las ciencias sociales críticas y las ciencias sociales no críticas, o las ciencias sociales positivistas y no positivistas, porque me parece que con mucha facilidad uno correría el enorme riesgo de clasificar enfoques o trabajos de una manera, diría yo, forzada, o de una manera hasta cierto punto arbitraria, porque hay una cantidad de matices. Y sin duda con la web el acceso al conocimiento es tal que cualquier, digamos, forma de etiquetamiento puede ser injusto, inexacto, y posiblemente no ayuda mucho al diálogo, porque claro, quien queda de lado, que a uno no le gusta, pues no le va a querer hablar mucho a uno por razones obvias. Entonces, bueno, lo que yo quisiera es plantear algunas reflexiones sobre este contraste entre la marcha del siglo y la marcha de las ciencias sociales, y repensar esas dicotomías que digo que a mi modo de ver no ayudan mucho a hacer ciencias sociales hoy. Tal vez yo diría que hay algunos rasgos que caracterizan este inicio del siglo I, que me parece muy importante y muy notorio, desdichadamente, en la discusión actual, y es que los conflictos intraestatales en distintas regiones del mundo marcan mucho rasgos de la conflictividad actual. Posiblemente los casos de Siria e Irak son los más notorios, y sin duda pues le agregan una complejidad a esta época enormemente difícil de entender. Otro rasgo que en relación con el tema del conflicto es que posiblemente una de las premisas del mundo moderno, que podría ser que el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima, de una u otra manera pareciera que se vuelve muy difícil de establecer en muchos lugares. El más cercano posiblemente para nosotros sea México, pero sin ir hasta México, lo que uno ve en Centroamérica es que, digamos que, como se dice a veces sarcásticamente, lo que más se ha democratizado, sobre todo en el norte de Centroamérica, es la violencia. Las tasas que uno puede encontrar en Honduras o en El Salvador son de una magnitud que cualquier persona con algún grado de responsabilidad difícilmente podría decir la manera de intervenir desde las ciencias sociales en esto es la forma de intervención X o Y, porque cuando uno está sobre el terreno se da cuenta que es enormemente complejo. Y es ciertamente irresponsable decir la clave es la clave X, la clave Y o la clave W. Otro rasgo que me parece a mí que marca esta época son las enormes inequidades al interior de las sociedades y entre las sociedades. Creo que esa es una, digamos, como una cierta verdad de perogrullo, pero lo que sí es cierto es que sobre esa tendencia a la inequidad no parece haber una manera o un cierto consenso de cómo intervenir. Es decir, los diagnósticos se multiplican, pero las formas de mirar de qué forma eso se podría revertir parecen muy difíciles. Un rasgo más de tipo político, diría yo, es que las consecuencias no previstas de las políticas neoliberales, que son muchísimas y que no intervienen sobre materia económica, sino sobre el conjunto de la organización de la sociedad y la cultura, tiende a generar, por un lado, el ascenso de diversas organizaciones de ultraderecha que se expresan electoralmente en muchos países, no se diga los Estados Unidos o una buena parte de los países de la Unión Europea, pero también hay un diverso crecimiento de formas de hacer política que se separan de ese acceso a la ultraderecha, sea desde los partidos tradicionales o desde movimientos sociales también muy diversos en sus motivaciones y sus modos de trabajo. El otro rasgo que yo destacaría o rescataría como referente para pensar
inmediatamente algunas tendencias de las ciencias sociales es que posiblemente las generaciones que no nos formamos en torno a la relación entre sociedad y naturaleza, ahora tenemos eso mucho más registrado y hay una mayor sensibilidad en las ciencias sociales sobre aquel tema que hace unos años pensábamos que no cabe en la reflexión sobre las ciencias sociales. Creo que nuestra comprensión de las relaciones entre la naturaleza y la sociedad nos convoca a pensar también posiblemente una de las dicotomías sobre las cuales se ha construido el saber de las ciencias sociales en las últimas décadas. Bueno, entonces, siento que esa es como mi cartografía así muy, muy boceteada y muy, digamos, como dicen los diseñadores gráficos, a mano alzada. Ahora yo quisiera pensar algunas de las tendencias que han marcado las formas en que hacemos ciencias sociales. A mí me da la impresión que uno de los esfuerzos que deberíamos hacer es procurar salirnos de la, digamos, oposición o antinomia entre quienes hacen trabajo más interpretativo y quienes hacen trabajo más explicativo. Y por interpretativo entiendo análisis de significados, análisis de discursos, análisis, digamos, de registros subjetivos de la experiencia. Y del otro lado yo pondría a los análisis más de tipo causal o multicausal que procuran explicar asociaciones entre un fenómeno y otro. A mí me da la impresión que por muchos años ha habido una mutua forma de ignorar lo que los vecinos hacen o las vecinas hacen, y me parece que ganaríamos más tratando de aprender de las cualidades que tienen estilos de hacer investigación que uno no practica, que otros colegas u otras colegas practican y que el trabajo que uno mismo hace ganaría con eso. A mí me parece, para alguien como yo que no hace mucho eso, que lo que yo hago ganaría si yo tuviera más series de datos en el tiempo de las que tengo ahora para, no sé, preguntarme, por decir algo, cómo mirar en el tiempo la presencia de la xenofobia en la sociedad costarricense. Si ustedes me dicen, ahora que se van a cumplir 10 años del asesinato de Natividad Canda, ¿cómo mira usted estos 10 años? Y una de las primeras angustias que a mí me produce esa pregunta es que yo no tengo, digamos, indicadores duros para ver algo en el tiempo más sólido que mis propias experiencias, mis propios recuerdos y una que otra referencia suelta. De manera que yo diría que el análisis más centrado en significados y el análisis más de tipo causal podrían encontrarse más de lo que se encuentra. Eso supone, entre otras cosas, variar las formas de enseñanza y no partir de que hay siempre dicotomías que son mutuamente excluyentes. El otro tema que a mí me ha interesado y que Luis Paulino lo mencionaba a propósito del sistema mundo, pero también sobre la reflexión de ciencias sociales, y Manuel Barnstein ha apuntado ideas interesantes, es en el sentido de que habría que tomarse con una cierta distancia las mismas disciplinas en las cuales nos formamos. Me parece que las disciplinas, por ejemplo, las que se construyen sobre la oposición entre tradición y modernidad, o las que se construyen sobre el análisis del pasado en la tradición historiográfica, o las que están más volcadas hacia el presente, esas dicotomías sobre las cuales las ciencias sociales se organizan y se enseñan y se reproducen, son expresión de determinados procesos históricos que en algún momento tuvieron algún sentido, pero que no necesariamente es mi propuesta para la reflexión, tiene por qué ser necesariamente así por siempre. El caso tal vez más evidente para nosotros es que la distinción entre tradición y modernidad da sentido a la separación entre antropología y sociología. Una más centrada sobre ese mundo que podríamos llamar tradicional y premoderno, y las otras más sobre el mundo moderno. Por supuesto que ahora es muy difícil decir dónde empieza el mundo moderno y dónde termina el mundo tradicional. En consecuencia, habría que preguntarse si los referentes
que hacen de esas separaciones de la ciencia siguen teniendo sentido. Lo mismo, uno podría preguntarse si la visión más histórica debería ser exclusiva de la investigación historiográfica o si habría que tratar de construir una historicidad del presente que vivimos para intentar trascenderlo. En resumen, yo diría tal vez que la lógica, la estructura y la institucionalización de las ciencias sociales con cierta frecuencia ha perdido sentido, pero hay una suerte de efecto inercial que hace que las disciplinas se asuman como la forma de organización del conocimiento que sigue reproduciéndose en términos escolares y que es muy difícil salirse de ahí. Me parece a mí que las zonas que conectan una disciplina o un saber con otros son las zonas, digamos, más productivas, las que arriesgan más y además las que están menos interesadas en reproducir como el núcleo o el canon disciplinario, cualquiera que él sea. Otro tema sobre el cual, por razones de la investigación de migraciones en la cual yo he estado, me interesa mucho, es por una parte la crítica a lo que se ha llamado el nacionalismo metodológico, es decir, hacer investigación sobre el país en que uno vive, ¿verdad? Y asumir que el Estado-Nación es la definición territorial más amplia para acotar un proyecto, ¿verdad? Posiblemente hay mucha literatura sobre eso, ¿verdad? Que muestra que, entre otras cosas, las dinámicas migratorias retan al nacionalismo metodológico, que las enormes interdependencias de las economías, de la política, hace que no tenga mucho sentido seguir insistiendo en lo que, con algún dejo peyorativo, se suele llamar nacionalismo metodológico. Por otra parte, me da la sensación a mí que no habría que suponer que la crítica al nacionalismo metodológico supone subestimar el poder de los estados aún hoy en muchas arenas. Una de las elaboraciones que a mí me parecen muy bien logradas es esta frase de Saskia Sassen, que dice que la denacionalización de las economías ha producido una renacionalización de la política y que entonces, por una parte, efectivamente, hay más vínculos transnacionales del capital, de la información, del comercio, pero también los estados siguen teniendo un lugar muy importante y en consecuencia habría que tener cierta cautela de no hacer del transnacionalismo un transnacionalismo celebratorio que diría más o menos que los turistas y los migrantes comparten esa vocación, digamos, abstractamente comprendida de cosmopolitanismo o digamos de no tener un arraigo en ningún lugar porque todos y todas nos movilizamos con la misma fluidez cuando en realidad, si bien es cierto, se pueden trasladar, las condiciones de ese traslado son muy heterogéneas unas y otras. Otro de los temas que me parece que están, que habría que pensar cómo salir de la de este mundo a veces un poco dicotómico es, y ahí me parece que alguien que ha contribuido de una manera muy sugerente en el análisis es Nancy Fraser, en el sentido de cómo no necesariamente partir de la suposición que el análisis de cómo se distribuye o de las dinámicas de distribución y apropiación de excedentes es una tarea distinta o aparte de las discusiones sobre el reconocimiento. Me parece que algo que nos urge en esta época y en nuestro contexto costarricense aún más es justamente pensar que la discusión sobre la distribución no es ajena al reconocimiento y que el reconocimiento no es ajena o no es ajeno a la distribución. Dicho de otra manera, creo que nos hace, requerimos trabajar más en términos más analíticos cómo vincular la discusión de la equidad al,
a la discusión de las diversidades. Me parece que por momentos, por lo menos es mi impresión, a veces hay más acento en el reconocimiento de las diversidades sin prestar tal vez suficiente atención a cómo esas diversidades a veces se montan o se articulan en el contexto de profundas inequidades, ¿verdad? Creo que ahí hay un tema que es importante, y Nancy Fraser agrega un componente adicional, que es el tema de la representación, y ella dice, bueno, esa discusión entre reconocimiento y distribución se vuelve ahora más compleja porque no todo el debate está centrado en el Estado-Nación. Es decir, hay batallas que hay que darlas fuera del Estado-Nación, y entonces la cosa se vuelve más difícil de lidiar porque las escalas de representación no están circunscritas o delimitadas al Estado-Nación. Otro de los, digamos, de los elementos que yo subrayaría en esta búsqueda de unas ciencias sociales, digamos, más atentas a los tiempos y menos ensimismadas, tiene que ver con las formas de pensar las relaciones entre las categorías. Mi impresión es que los debates, sobre todo, que han dado autoras feministas sobre lo que se ha llamado la política de la interseccionalidad, creo que ayuda a pensar y tal vez a ganar tiempo en debates a veces, diría yo, a veces debates que no necesariamente han tenido vocación propositiva, y es como vincular algunas categorías que en algunas épocas se nos fue la vida discutiendo cuál era primigenia sobre las otras, ¿verdad? Esta discusión de la interseccionalidad sugiere que es necesaria la relación entre las categorías, pero también al interior de las categorías, que las categorías son mutuamente constitutivas, y que además las relaciones no están dadas a priori, sino que hay que construirlas analítica y conceptualmente. De suerte tal que vale la pena insistir en que categorías como la de género, sexualidad, clase, etnicidad, aparecen en relación, y esa relación hay que volverla evidente analíticamente. Y también articularla políticamente, porque tiene un enorme potencial reconocer que, por ejemplo, en el caso de migración o en los debates sobre migración, sin duda que el tema, por ejemplo, de género y clase es enormemente importante. Solo para decir una cifra arbitraria, entre muchas que se pueden citar, se dice que no más del 15% de las mujeres que trabajan en trabajo doméstico remunerado tiene seguro social. En consecuencia, posiblemente el porcentaje de mujeres que va a tener derecho a una pensión va a ser ese o menos que ese. Para mirar esa relación entre, digamos, de cómo se articula género y clase, y me parece que una perspectiva de interseccionalidad nos permite articular, dicho de otra manera, como volver más denso el análisis, que partir de grados de generalización muy amplios o bien de un enfoque específico que no necesariamente escucha a otros enfoques igualmente, para mi manera de ver, valiosos. Para ir terminando, creo que me voy acercando a los 20 minutos, creo que otro de los retos que tenemos en ciencias sociales es cómo prestar suficiente atención al mundo empírico sin perder de vista los horizontes normativos, o digamos, cómo no perder registro de un cierto deber ser al cual aspiramos. Hay algunas preguntas de naturaleza más normativa que quisiera o que quise enlistar ahí, que me parece, por lo menos desde lo que yo hago, me parece a mí que son muy importantes. Tal vez la más importante de todas es si
es posible imaginar una organización política del territorio más allá del Estado-Nación, que me parece que es como la pregunta de fondo que ronda la discusión de migraciones, es decir, si hay una manera distinta de imaginar el gobierno del territorio. Yo a veces me pregunto a dónde, digamos, en el tramo de vida que uno vive, a dónde va a quedar la discusión y cuánto hemos ganado y cuánto no hemos ganado, ¿verdad? Posiblemente las noticias ayudan a tener, alimentan el pesimismo, porque si uno ve cómo reacciona desde Donald Trump hasta la Unión Europea, uno dice, bueno, las posibilidades de un horizonte normativo optimista en torno a una forma distinta de organizar políticamente el territorio no parecieran ser las más halagüeñas. Me da la impresión a mí que un elemento que es constante en términos normativos es las distintas formas a través de las cuales se procura legitimar el derecho a tener derechos, que me parece quizá un rasgo de esta época. Otra pregunta que, digamos, encadenada a esa es si es posible imaginar una organización distinta del territorio sin cambiar el capitalismo. Me da la impresión que eso no es posible, y si eso no fuera posible, pues la probabilidad de lograrlo primero es muy baja, porque yo no veo, y con eso tal vez si voy terminando, me da la sensación a mí, y en eso quisiera estar profundamente equivocado, que este siglo es un siglo con enormes incertidumbres, con enormes conflictividades, y no me parece a mí, y en eso es lo que quisiera estar profundamente equivocado, como que estemos a las puertas de transformaciones sustantivas. Ahora hay un sentimiento como de crítica, incredulidad hacia los gobiernos, digamos, que hemos llamado progresistas en América Latina, ¿verdad? Hay cambios interesantes en los partidos tradicionales en Europa, en Estados Unidos, ¿verdad? La izquierda laborista y la izquierda demócrata hacen aparición en la escena electoral en dos países que tienen muchos vínculos históricos, como los Estados Unidos e Inglaterra, pero me da la sensación a mí, y tal vez ahora sin duda lo podemos discutir, que el horizonte utópico de este siglo me da la sensación a mí que es muy acotado. Y en eso, les repito, quisiera estar profundamente equivocado. Ahora, mientras tanto, volviendo a la pregunta inicial de qué podemos hacer desde las ciencias sociales, algo que me parece que es muy importante y en lo cual tanto Luis Paulino como Roxana han enfatizado, creo que algo que exige esta época es una ciencia social capaz de ser autorreflexiva sobre su propio quehacer. A mí me parece que hay como tres dimensiones en las cuales esa autorreflexión hay que mantenerla activa. Una es sobre las categorías a través de las cuales se piensa, otra sobre los procesos de institucionalización de esas ciencias sociales y otra sobre el lugar de lo biográfico en las ciencias sociales. Pero de ello, digamos que no me voy a detener mucho. El otro tema que me parece a mí que es muy importante seguir insistiendo es que una de las paradojas, me da la sensación a mí en las ciencias sociales, es que somos tal vez de los campos de conocimiento menos gregarios de la producción científica. Es decir, la ciencia social, la práctica de la investigación en ciencias sociales tiende a ser con bastante frecuencia una actividad individual, siendo que reivindicamos la naturaleza social de la ciencia social. Ahí creo que hay una pregunta por hacer. Algo sobre lo que yo he estado trabajando últimamente y que me parece que es muy importante es la necesidad de reiterar, ya ahora sí, esta es la última filmina, la importancia de los estudios regionales, tanto al interior de los estados como entre los estados. Creo que una de las dificultades que tenemos es que por una parte tenemos niveles de discusión muy generales y por otro lado referentes empíricos de investigación muy específicos, que tal vez planos o escalas de análisis más intermedios, como pueden ser los estudios regionales y comparados, nos pueden dar como, digamos, como pisos intermedios para trabajar el análisis.
Y bueno, en términos de interlocución con o a propósito de, a mí me parece que, y eso posiblemente lo hacemos muchos de nosotros y nosotras de distinta manera, el trabajo con colectivos, el trabajo de incidir en la esfera pública, me parece que es muy importante, que necesitamos, creo yo, unas ciencias sociales más presentes en los círculos no especializados, donde en realidad se construye el sentido común, ¿verdad? Aunque no sean necesariamente los espacios que uno más quisiera, pero ahí es donde se genera ese llamado sentido común. Y el otro tema que me parece que es muy importante, en el cual de alguna manera se debería insistir, aunque a veces sea tan difícil, que es cómo traducir las ciencias sociales en política pública. Y me parece que siempre es un reto, que es muy difícil, que la interlocución, hay que reconocer que no es fácil, habría que decir que de ambos lados no es fácil, ¿verdad? Hay mutuas resistencias, pero me parece que ahí tenemos un reto muy importante que asumir. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. Vamos a hacer lo siguiente. Tendremos espacio al menos para unas dos intervenciones, dos preguntas. Debemos finalizar la actividad máximo a las 6:30. Entonces, me permito darle un gesto de gratitud a nuestros expositores, a doña Roxana y a don Carlos, a don Luis Paulino. No, solo le agradecemos. A todos los invitados, muchas gracias. Muchas gracias. Y por favor, si tenemos preguntas, venimos acá adelante y hacemos la pregunta en el micrófono, por favor. Decimos el nombre y hacemos la pregunta. ¿Tenemos preguntas? Sí, pasamos acá, por favor. ¿Alguien más? ¿Tenemos espacio para dos, tal vez? No, perfecto. Adelante, por favor, acá. Bueno, partiendo de que una herramienta muy importante de las ciencias sociales es el trabajo de campo, y bueno, también partiendo de que uno de los retos más graves, o uno de los problemas más graves a los que nos enfrentamos en el siglo XXI es la violencia, pues mi pregunta es ¿cómo hacer trabajo de campo en contextos de violencia? Y esto, bueno, le pregunto porque yo sé que el doctor ha trabajado cuestiones de migración en el norte de México y es como una de las zonas más peligrosas del mundo, y bueno, también feminicidios, homofobia, qué sé yo, o sea, no sé, algún atisbo, alguna idea o acercamiento a cómo hacer trabajo de campo en contextos de violencia. Creo que, no sé, es como un problema al que nos enfrentamos tanto estudiantes como investigadores. Y ya. Gracias. Responde, por favor, don Carlos. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, es efectivamente una realidad es una realidad en el norte de Centroamérica, ¿verdad? En muchas regiones de México. Una idea, dos ideas generales tal vez. Una primera, que me parece a mí que, como en cualquier actividad de investigación, cualquier actividad humana, hay que tener, lo primero, tener cautela, ¿no? Hay algunas zonas que son evidentemente muy peligrosas y hay que tener, y hay que, me parece a mí, tener un conocimiento cuidadoso de ese entorno, ¿verdad? Eso en cuanto al, digamos, a la propia protección de las personas que trabajan en investigación. Un grupo de colegas de la UCR y de la UNED venimos recientemente de Honduras y El Salvador, incluido mi colega Santiago, que hoy,
oficia aquí de camarógrafo. Creo que algo que es evidente es el, digamos, esa idea de que hay que andar con cautela. La otra idea, más en términos reflexivos del proceso de investigación, me parece a mí que no es exclusiva de estos contextos, pero que es muy importante en estos contextos, es el tema de la escucha, ¿verdad? Que es consustancial a la investigación en ciencias sociales, que me parece que en este contexto es aún más importante. Creo que la posibilidad de establecer una relación empática que procure comprender esa realidad, pero al tiempo devolverle algo a la persona que le ha confiado a uno o a una esas historias, es muy importante. Y claro, varía mucho, ¿verdad? Porque no es lo mismo estar un tiempo prolongado en un lugar que seguir un fenómeno por pocos días en ese mismo lugar, ¿verdad? Varía mucho, pero yo subrayaría la importancia de la escucha y la importancia de, digamos, de tener una presencia informada en el entorno. Muchas gracias, don Carlos. Muy bien, le doy mientras tanto la palabra a don Luis Paulino y luego escuchamos la siguiente pregunta. ¿O al final? Lo de la violencia también. Entonces, ¿puede referirse? Sí. Sobre esta pregunta, adelante, doña Roxana. Sí, bueno, yo pienso que el tema de la violencia es un tema demasiado complejo, extenso, visible e invisible, ¿verdad? Por un lado están estos contextos de los que está hablando Carlos, ¿verdad? De la violencia, digamos, en contextos extremos, como el norte de Centroamérica, y por otro lado están la violencia cotidiana con la que nos enfrentamos en nuestras investigaciones de múltiples formas, ¿verdad? Yo al hacer las entrevistas sobre las historias de vida con estas mujeres me doy cuenta que prácticamente todas ellas, las que migran solas, migran no solamente por razones económicas, sino también por razones de género. O sea, migran tratando de evadir o de romper o huir de relaciones de violencia con sus parejas, ¿verdad? Algunas de violencia extrema, ¿verdad? Y otras de otro tipo de violencias como infidelidad, alcoholismo, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí está atravesada la investigación por la violencia que estas mujeres viven y que tan importante es esas formas de violencia que vivieron como el tema, digamos, económico. O sea, no yo no podría poner y decir, migrar no solo por lo económico, sino que migrar por ambas cosas, ¿verdad? Y eso me parece que es como interesante porque la gente se cree que las migraciones son solo problemas económicos y nada más, ¿verdad? Pero aquí habría una motivación de género y de violencia política, porque eso es una violencia política, que también es muy importante, ¿verdad? O por ejemplo, en el caso, digamos, del trabajo que yo hice con estas mujeres, en muchos momentos me movilicé a comunidades particulares con condiciones de violencia específicas, ¿verdad? Donde, por supuesto, la gente me decía, pero ¿cómo te vas a meter a tal lugar o a tal otro? Y ahí es muy peligroso y ahí mejor no entrar, o ¿verdad? Y bueno, como dice Carlos, lo que hay que hacer es estar bien informado, saber cómo entrar y cómo salir, ¿verdad? O sea, en qué momentos, a qué horas, con qué apoyo. Pero yo entré y salí de esas comunidades en muchos momentos, en muchas experiencias. Y bueno, eran comunidades en las que yo llegaba a entrevistar y me contaban, no, es que ayer hubo un tiroteo ahí por la pulpería donde paso yo con el carro todas las veces, ¿verdad? Y mataron a dos personas y ayer otro tiroteo y mataron a otra persona por allá. Y bueno, son cosas con las que hay que lidiar, pero en realidad, qué sé yo, cuando yo vivía en Guadalupe, por ejemplo, también me tocó escuchar historias, ¿verdad? Donde, mira, acaban de justiciar al vendedor de lotería a las 2 de la tarde en el Parque de Guadalupe, ¿verdad? Y ahí te pueden matar también. O un día que venía llegando a mi casa, ahí cerca de Guadalupe Centro, y había un tiroteo media hora antes, ¿verdad? Y estaba todo cerrado. Entonces, bueno, como que también un poco también desmistificar esa realidad, como que la violencia se ubica solamente en esas comunidades y no en otras, ¿verdad? Y más bien la violencia está atravesándonos a la sociedad por todo lado. Muchas gracias. La otra pregunta, por favor. Venimos al micrófono. Gracias.
Gracias, buenas noches. Precisamente creo que uno de los temas dentro de los retos de las ciencias sociales tiene que ver con la construcción de las agendas de investigación, ¿verdad? Y la presencia y ausencia de temas también comunica, también es una decisión. Y en este sentido, pues retomando preocupaciones como las que planteaba don Carlos sobre el tema del reconocimiento, de la distribución, de la representación, precisamente son referentes que ayudan a explicar un poco el tema en cuanto a la discapacidad, ¿verdad? Y precisamente cómo las personas con discapacidad en general están bastante o muy poco siendo consideradas dentro del campo de la investigación, ¿verdad? Por lo menos a nivel nacional. No quiere decir que no lo haya, pero uno podría creer que podría haber un poco más, y precisamente de la relevancia que este conocimiento pueda tener para un aspecto que muy al final se refirió don Carlos, el tema de las políticas públicas, ¿verdad? Entonces, precisamente es esa vinculación entre la investigación y la política pública, ¿verdad? Una política pública bastante pobre, bastante ausente, y una investigación que no nos ayuda a generar esos entronques entre reconocimiento, distribución y representación. Entonces, si se pudieran referir ustedes a eso. Gracias. Muchas gracias. ¿Quiere referirse a don Luis? ¿Don Carlos? Sí, bueno, yo diría pues que hay que, por una parte, reconocer que hay como la compañera Greta le decía, una construcción de agendas que siempre, creo yo, necesariamente será incompleta, será selectiva, y no veo yo otra manera en que eso pudiera hacerse. Es decir, siempre, y usted lo decía muy bien, es sintomático lo que queda afuera, ¿verdad? Ahora, frente a eso, me parece a mí que en ciencias sociales, y yo diría que en términos generales es un reto que cualquier trabajo de investigación tiene, es cómo tener una especial sensibilidad a las necesidades de conocimiento de una época. Tal vez en el tipo de ciencias sociales que hacemos en algunas unidades de investigación de las universidades públicas, efectivamente temas como el de la discapacidad han recibido poca atención, y eso bien vale la pena anotarlo, registrarlo e interrogarse de qué manera algo pudiésemos hacer, aunque no sea nuestra propia especialidad o nuestro propio, digamos, aunque nuestra formación no necesariamente nos capacite para realizarlo, ¿verdad? Creo que ahí hay un tema. Nada más una acotación final. Me da la impresión a mí que ha habido, sobre todo de parte de colegas de psicología, y a propósito de lo que podríamos llamar en cierto modo discapacidad, dos cosas. Una, un esfuerzo por problematizar la categoría misma, ¿verdad? Por la necesidad de tener más registro cultural de desde dónde es que uno piensa que algo es discapacitante, ¿verdad? Creo que hay un esfuerzo importante de algunos y algunas colegas. Y el otro tema que me parece a mí también es importante mencionarlo es la inquietud que sobre todo colegas de psicología han mostrado sobre el lugar y la necesidad de pensar el tema de la salud mental como uno de los temas de enorme importancia en esta época, y del cual tal vez no hay suficiente investigación también en curso. Pero bueno, yo terminaría diciendo que
que efectivamente en ese tema y en otros temas también hay muchos pendientes, hay muchos vacíos de trabajo que ojalá que pudiera en algún momento tener un análisis más sistemático. Creo que un poco ese es el espíritu de estas sesiones, de tener una posibilidad de revisarnos y de revisar lo que hacemos. Eso me parece a mí muy, muy importante, a sabiendas que siempre pues es una tarea que siempre está por hacerse. Yo quisiera también. Sí, a mí me parece muy importante la pregunta, la pregunta y la acotación sobre el tema de la discapacidad, porque yo no lo podría separar, digamos, como una forma de invisibilización de una realidad que ha sido, además, producto de una segregación y discriminación de grupos sociales, que hubo épocas en las que se les encerraban las casas, ¿verdad?, para que no los vieran. Pienso en las otras formas de discriminación de las que yo estaba hablando, el tema de las mujeres, de la violencia contra las mujeres o contra los niños, no era un tema a discutirse ni siquiera, no era un tema público, ¿verdad?, mucho menos investigado por la ciencia. El tema de la homosexualidad o la diversidad sexual también, ¿verdad? Son grupos sociales, movimientos sociales, formas de resistencia de esos grupos que empiezan a tomar la palabra, ¿verdad?, y a decir basta que nos invisibilicen, basta que nos segreguen, que nos discriminen, que nos violenten, los jóvenes, los niños, ¿verdad? Hay una serie de grupos sociales que antes no era tema de investigación, y ni siquiera era tema de políticas públicas tampoco, ¿verdad? O sea, para que, digamos, la violencia contra las mujeres o contra los hijos y obviamente contra adultos mayores o contra los mismos hombres, se convirtiera en una ley de la República, como la ley de violencia doméstica o la ley de violencia contra las mujeres, tuvo que haber toda una discusión pública, ¿verdad?, donde eso se convirtió en un tema público y luego en políticas públicas. Entonces yo creo que con el tema de la discapacidad es algo fundamental que hay que hacer también, que se viene haciendo obviamente también, pero que sí hay que darle, ¿verdad?, una visibilización como la que se merece y un cuestionamiento sobre el concepto mismo, digamos, de discapacidad, ¿verdad?, y cómo poderlo entender en la complejidad social y cultural, y a partir de las estigmatizaciones, del cuestionamiento de esas estigmatizaciones. Que sí, porque cuando te dicen discapacidad, ¿verdad?, entonces es un discapacitado, pero bueno, ¿discapacitado para qué?, ¿verdad? ¿Solo ellos son discapacitados o todos tenemos algún tipo de discapacidad de esa lógica, digamos, de invisibilizar o segregar a la gente, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí sería interesante ponerlo en diálogo con nosotros. Ese tema de la interseccionalidad, digamos, que ha salido, digamos, en la mesa, me parece muy importante porque sí, no basta con que yo hable de las mujeres nada más y no piense, digamos, en el tema de la clase social, de la discapacidad, de la generación a la que pertenece esa mujer o de la elección sexual. O sea, todo eso nos atraviesa, ¿verdad? Esas diversidades nos atraviesan, no somos sujetos puros, ¿verdad? Y eso a veces no es captado, digamos, por las ciencias sociales. Bueno, yo quisiera agregar algunas consideraciones sobre el tema este de lo que aparece y no aparece en las agendas de investigación. Primero, recordemos que lamentablemente los recursos para investigación, sobre todo en ciencias sociales, son escasos, ¿verdad? Dentro de la escasez de recursos, pues siempre aparecen prioridades, algunas cosas se investigan y lamentablemente algunas otras cosas no se investigan o se investigan muy poco. Digamos, el tema de discapacidad efectivamente es un tema que no ha recibido la suficiente atención. Podríamos decir que el tema de las diversidades sexuales y de género tampoco ha recibido mucha atención. Ya se investiga un poquito más, pero en términos generales permanece ausente en la mayoría de las agendas de investigación en ciencias sociales. Pero les voy a decir de un tema que es prácticamente no existe en la investigación en ciencias sociales en las universidades, y es el tema sobre el cual versó la presentación que yo hice. La presentación que yo hice aquí fue una especie de reflexión sobre los fundamentos epistemológicos
de la teoría económica dominante, la teoría económica hegemónica. Y la hice desde la perspectiva de un economista que asume una posición crítica que se distancia de esa teoría hegemónica, que busca y explora otras posibilidades de interpretación de la realidad económica, de comprensión del funcionamiento del capitalismo, de comprensión de los problemas que surgen en los marcos del capitalismo. Ahí, lamentablemente, que es uno de los planteamientos que hizo Carlos, ahí lamentablemente reaparece el dualismo entre una teoría económica que es ampliamente hegemónica y una teoría crítica que intenta oponerse a esa teoría hegemónica. El dualismo desaparece cuando nos ponemos a revisar la teoría económica crítica a su interior, porque esa teoría económica es en realidad muy pluralista. La teoría económica hegemónica no es pluralista. Ahí se cumple el principio de Kuhn de un paradigma claramente establecido alrededor del cual gira toda la investigación. La teoría hegemónica en economía es una teoría donde hay un paradigma bien establecido y toda la investigación es prácticamente unánime en cuanto a su orientación, sus énfasis, lo que pretende decir, lo que pretende demostrar. Frente a eso se plantea las alternativas críticas, que es un poco lo que yo quise reivindicar a través de mi ponencia, y esas alternativas críticas no son homogéneas, son sumamente plurales. Ahí esa dualidad se rompe, pero sí la dualidad aparece en cuanto a que hay un diálogo, bueno, más que un diálogo, es un miche, pongámoslo así, un miche entre la teoría hegemónica y la teoría crítica. La teoría crítica tiene muchos teóricos alrededor del mundo que están trabajando, que vienen trabajando desde tiempo atrás, que responden a tradiciones epistemológicas y metodológicas diferentes, tanto diferentes respecto a la teoría hegemónica como diferentes a su interior mismo, al interior de la teoría crítica. Pero bueno, mi objetivo es, bueno, ubicarme como un economista que se matricula con esa opción crítica alternativa, que dentro de esa opción crítica alternativa enfatiza ciertos aspectos en particular, que considera que para poder enfrentar la versión hegemónica hay que entender dónde se originó esa versión hegemónica, cuáles son sus fundamentos epistemológicos y sus fundamentos teóricos. Por ahí iba el planteamiento de lo que quise presentarles a ustedes. Y entonces enfatizar que curiosamente en nuestras universidades, particularmente en la Universidad de Costa Rica, se encuentra mucha gente matriculada y trabajando desde la perspectiva de la economía dominante, desde la corriente dominante de la economía, y prácticamente no hay nadie que lo esté trabajando desde la corriente crítica. Los que estamos trabajándolo desde la corriente crítica tenemos que hacerlo desde otros espacios, incluso espacios no académicos, porque mucho de mi trabajo alrededor de esto no lo estoy haciendo desde el SIG, del SIG mismo no me da esa posibilidad por muchas razones, incluso por razones de orden administrativo, no tengo tiempo para nada durante mi tiempo laboral, para otra cosa que no sea todos los enredos administrativos del centro. Pero igual en las noches y en los fines de semana y en los feriados trabajo eso, ¿verdad? Bueno, ese es un tema curiosamente ausente de las agendas de investigación en ciencias sociales. La economía crítica casi no tiene lugar en las agendas de investigación de las universidades. Si se trata de ausencias, esa es una ausencia importante, y una ausencia doblemente importante porque los debates económicos en Costa Rica hoy son tremendamente importantes, tremendamente candentes, y se vuelve terriblemente difícil, casi heroico, para quienes asumimos posiciones críticas poder tener alguna voz, alguna audición dentro de esos debates, porque claramente los medios de comunicación se encargan de convertir los debates en unanimidad, o sea, de imposibilitar que el debate se dé, de transmitir una imagen de unanimidad alrededor de los temas económicos. No obstante que sí hay gente, afortunadamente yo no soy el único, que estamos trabajando desde opciones críticas alternativas. Entonces, bueno, esta reflexión de cierre, vean y recordarles, de hoy en 8 nos vemos, de hoy en 15 nos vemos. Creo que las dos sesiones que siguen, las dos jornadas, serán más dialógicas. Será un investigador o una investigadora del CIGDE dialogando con un investigador o una investigadora que viene de fuera del CIGDE, de hecho de fuera de la UNED en todos los casos. Son investigadores de la UCR, de la UNA, etcétera, investigadoras.
vamos a tener esos procesos de diálogo, vamos a trabajar sobre cómo, vamos a hablar sobre cómo se están llevando a cabo las investigaciones mismas, ¿verdad? Los retos, los desafíos en el proceso investigativo. Creo que podrá haber un proceso de aprendizaje muy rico. Por favor, esperamos tenerlos a todos y todas ustedes acá de hoy en 8 y de hoy en 15. Agradecerles que todavía están aquí a estas alturas de la noche, cuando se nos vino el aguacero. Y bueno, nada más. A doña Licel le toca cerrar. Muchas gracias a los señores panelistas y a doña Roxana. A ustedes por acompañarnos en esta noche. Tengo un resumen como para 10 minutos que no voy a compartir con ustedes. Diría solamente que el hilo conductor ha sido el reconocimiento a la subjetividad. La necesidad latente es la cooperación entre personas, pero también entre miradas científicas de las diferentes perspectivas de las ciencias sociales, pero también entre las personas conocedoras que son las académicas y también las que participan en la investigación. Por eso coincido con ese planteamiento de doña Roxana, que escuchar una historia de vida es una metodología muy válida. Coincido con don Luis Paulino en que realmente, si uno dice leyes económicas, es un oxímoron. Y finalmente, ¿qué significa hacer ciencias sociales en esta época? Pues somos fenómenos socioecológicos complejos y las ciencias sociales podría ser ese espacio natural de convergencia de todas las ciencias. Muchas gracias por habernos acompañado y muy buenas noches. Una última indicación, hay una actividad